Buenas, buenas mis amigos, bienvenidos a un video más de su canal de Turisteando con Amigos. En esta ocasión nos encontramos ahorita en las dunas de Bilbao. Andamos acá en las dunas de Bilbao, aquí al sureste de Torreón, Coahuila. Miren, ahí les voy a mostrar un poquito de las dunas. Ahorita vamos a ir hacia el rumbo de Viesca, Coahuila, el pueblo mágico de Viesca, Coahuila. Vamos a tomar algunas fotitos ahí. Vamos a ver qué nos encontramos por ahí. Y esperemos si les gusta este video. Ahí les voy a tomar un poco de lo que hay aquí en Bilbao, de las dunas. Algo muy parecido a lo que viene siendo las dunas de Samalayuca y en Chihuahua. Aquí nos anda acompañando el Can. Vamos a mostrarles aquí algunas fotitos de las dunas de Bilbao. Como les comentaba, pues nos encontramos ahorita en las dunas de Bilbao, aquí muy cerca de Torreón y de Matamoros, Coahuila. Allá al fondo, no sé si alcancen a ver. Ahí se encuentran algunas montañas. Ahorita vamos hacia Viesca. Vamos al pueblo mágico de Viesca y esperemos también, si hay la oportunidad, grabar un poco ahí algún video. Para allá, para Parras de la Fuente, otro pueblo mágico de aquí de Coahuila. Ahí también lo vamos a subir al canal en caso de que podamos grabar algo. Aquí está muy bonito, miren. Como se puede observar allá al fondo, hay bastantes dunas. Aquí el acceso ahorita cuesta 30 pesos por persona. Allá al fondo, allá por aquel rumbo es la entrada, más o menos. Para allá está la entrada. Ahí hay baños. Ahí hay una área de ahí para si quieren hacer algún convivio o algo. Ahí pueden. Ahí tienen sus mesitas, ahí tienen todo. Más que nada para que se vengan a convivir aquí con la familia y todo. Ahorita vamos allá hacia la área de Viesca, les digo, vamos a ver qué. Tomamos ahí algunas fotitos o algo. Esperemos que les guste el video. Miren, allá tenemos más parte de la sierra de aquel lado también. Torreón queda más o menos para allá, para aquel rumbo. Ahorita estamos, como les decía, al sureste de Torreón. Más o menos. Y pues aquí queda más o menos como unos... que serán 30 minutos más o menos, depende de la velocidad, pero pues sí está muy cerca de aquí, unos 30-40 kilómetros máximo. Y ahí de pasada queda Matamoros también, por si gustan pasar a conocer. Está bonito también ahí. Nos vemos al ratito, gente. Ya estamos casi a punto de llegar aquí a Viesca, Coahuila. De hecho, si le caminamos un poquito acá, ahí se puede ver el acceso
Adelantito, miren. Ahí está la puerta. Ahí nos vemos ahorita ya. Gente, pues ya llegamos aquí a la plaza principal de aquí de Viesca. Déjenme les muestro. Allá está la Dirección de Seguridad Pública. Está iniciando la plaza principal. Ahí al fondo se puede observar el kiosco y la iglesia. Aquí está un árbol muy bonito, bueno, ya seco, pero representativo de aquí de la plaza. Y resulta que este árbol aquí tiene su descripción, la importancia del por qué se conserva aquí. Podemos leer un poco. En su caminata a Paso del Norte, bajo esta sombra, descansó el padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, y el benemérito de las Américas, licenciado don Benito Juárez. Monumento rehabilitado por el gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza. Año 2016, Viesca, Coahuila. Vamos a grabar un poco más para allá, para la placita, para allá, para el kiosco. Miren, pues como les decía, aquí andamos en Viesca. Lo que se me hace muy bonito es que conservan las fachadas y los anuncios parecidos a la antigüita, pues. Aquí hay varios negocitos. Por ahí vi una paletería. Allá al fondo podemos ver la iglesia y aquí está el kiosco. Muy bien conservada la plaza, ¿eh? Vamos a ver si podemos grabar un poco del interior de la iglesia de aquí de Viesca. O si no, me perdí unas fotos. Bueno, pues creo que ya no vamos a poder porque dice no teléfonos celulares. Bueno, mi gente, pues nos tomamos la libertad de tomar ahí unas poquitas fotos de perdida para que conocieran el interior de la iglesia de aquí de Viesca.
Aquí seguimos a las afueras en la placita principal y ahí podemos ver la presidencia de Viesca. Ahorita vamos a ver qué más podemos grabar por aquí, qué nos topamos. Andamos aquí en la Casa de la Cultura, aquí en Viesca. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Bueno, mi gente, pues llegamos a la Casa de la Cultura, aquí andamos. Nos dieron aquí oportunidad de grabar, ¿verdad? Para que conozcan un poco más. Aquí podemos ver unos árboles de frutos. Aquí están los limones, miren. Hay algunas salas que yo creo que nomás en ciertas ocasiones las abren, como la sala de exposiciones, cuando hacen alguna presentación o algún evento aquí. Están los baños. También tienen su sala de proyecciones. Como dice aquí está el taller de pintura. Ahorita andamos grabando nosotros este video. Son como las 10 de la mañana más o menos del día viernes. A lo mejor tiene sus horarios para trabajar, para hacer eventos y todo. Aquí, como dice, ahí está el taller de textiles. Vamos a ver qué más nos topamos por ahí. Ahorita continuamos. Bueno, ya le he tomado fotos ahorita aquí a esta casa, pero esta casa que está aquí fue donde se hospedó Benito Juárez.
en su ruta al norte. Ahí dice claramente: en esta casa se hospedó el 21 de agosto de 1864 el licenciado Benito Juárez. Bueno, mi gente, pues otro de los puntos interesantes aquí para visitar viene siendo la antigua fábrica de sal, una de las principales fuentes de trabajo que había anteriormente, y ahorita está cerrado todo. Ahorita ya los trabajos pues son en locales de aquí de Viesca. En ahí pueden notar el color de aquí del suelo de la fábrica. Allá al fondo podemos ver la sierra. Ahorita a ver si podemos ir para allá, para el parque Guerra, para que conozcan también por aquellos rumbos. La fábrica de sal nos queda aquí prácticamente cerca del acceso. Miren, si le doy los 360 más o menos, aquí enseguidita luego va la carretera, y allá está precisamente la cruz que se encuentra a un ladito del acceso a Viesca. Espero que lo puedan observar porque tengo el sol de frente y no puedo ver bien mi pantalla para la grabación. Hay unas partes de aquí del parque que está el suelo como muy blando porque ha estado lloviendo. Vamos a ver si podemos accesar un poquito más para allá, para que observen un poco mejor el área de la fábrica, la antigua fábrica de sal. Está reblandecido el área por las lluvias, como les comento, y sí se siente un poco resbaloso. Si no nos caemos por aquí. Porque si me hundo. Vamos acá un poquito donde hay más piedras. Ya me batí todos los tenis. Presiento que me van a regañar. Bueno, pues ya hasta aquí yo creo que es donde hay más tierrita y con piedra. Sí, hay que andar con cuidado en caso de que vengan para acá, porque sí se hunde mucho aquí uno. Vamos a dar un acercamiento a la fábrica. Vamos a continuar grabando más para allá. Bueno, mi gente, pues ya andamos aquí en el Parque Juan Guerra. Una excelente opción para cuando quiere venir con la familia uno. Hay que atraer a los niños para que se diviertan un rato. Un parque recreativo, miren. Ahí tiene sus columpios, sus resbaladillas. Ahí tiene, también allá de aquel lado hay cancha de básquetbol. Tiene aquí su expendio. Ahí para las cositas que se ofrecen ahí, bebidas y eso. Vamos a
allá de aquel lado. Aquí tenemos la sierra aquí a un lado, miren. Está muy bonito, está muy bonito aquí. Para venirse el fin de semana a hacer una carnita asada ahí. Allá está el acceso, por allá está la entrada. Por lo que vi ahorita en la entrada, creo que cobran como 20 pesos. O 10 pesos por persona. Es algo económico. Que se vengan a entretener por acá. Miren, déjenme les muestro un poquito acá de la otra área. Ahorita la verdad desconozco cómo esté por lo de las medidas sanitarias. Ahorita no, la verdad no me he topado a nadie. No sé si porque es viernes en la mañana. Probablemente sábado y domingo venga gente aquí al parquecito de perdida porque la alberca no se ve habilitada. La verdad no tiene agua. Pero pues los espacios aquí abiertos, hay aquellos que se ven ahí, esos rositas son los asadores, ahí hay mesas. Ahorita está bien rico el día, está nubladito. Y no se siente tan caliente. Para las temperaturas que normalmente se manejan aquí en Coahuila, pues. Aquí hay bastante área, miren. Bastantes asadores, mesas, espacio. Muy recomendable. Aquí este parquecito. Bueno, mi gente, pues yo creo que por el momento es todo lo que les voy a grabar de aquí de Viesca. Ahorita, si Dios quiere, nos vamos a dirigir hacia Parras de la Fuente. Ahorita, si hay una oportunidad, les grabo un poco también de allá de Parras. La verdad, pues a mí sí me gustó el pueblito, de aquí de Viesca. Se me hace bonito, se me hace bonita la plaza. Los diferentes lugares. Y que, pues, hay lugares aquí cercas. Donde uno puede andar paseando, puede andar viendo algo para salir un poquito del estrés, sobre todo a los que vivimos en la ciudad. Para mí, pues relativamente, yo soy de Chihuahua, pues me queda como a 10, 11 horas más o menos, pero hasta para un fin de semana vale la pena. Les recomiendo mucho para ubicarse y todo, pues usar dentro de lo posible el GPS, Google Maps. Ahí le van a salir todas las opciones. Le puede poner ahí qué actividades hay, le puede poner si hay albercas, le puede poner de todo ahí para que se apoye para donde vaya a viajar. Espero que les haya gustado el video. Si les gusta, pues ya saben, dejen su like, suscríbanse ahí al canal. Compártanlo ahí con sus amigos para que seamos más ahí en el canal. Y comenten cualquier duda, cualquier pregunta que tengan. Ya saben, Viesca está aquí muy cerca de Torreón. Como unas 3 horas de Saltillo más o menos. Y como 1 hora de Parras de la Fuente. Vamos a ver qué más nos topamos por ahí. Espero que les guste. Nos vemos.